Hola a mi compañero aquí, Max. No, bien. Pues ahorita voy a hablar, conversar un poco del conocimiento que tengo por ahora en la Comunidad de Chaquita sobre la investigación de fauna. Y mi nombre es Isaín González González, soy de la Comunidad de Chaquita, Río Atabapo, Resguardo Indígena Atabapo. Y al principio del proyecto, cuando empecé a estar unidos con el grupo del proyecto Sinchi, entonces para mí era un trabajo cualquiera, pero con toda la ayuda del equipo de trabajo, junto a los investigadores, con las capacitaciones que hemos hecho, entonces he podido entender de qué se trata y cómo avanzamos con el proyecto a través de la investigación que recopilamos en la comunidad hacia otros compañeros que tenemos. Entonces, cuando empezamos a hacer el transecto, no era tan fácil, sino un trabajo también muy duro, pero como se dice el dicho, todo se puede, ¿no? Entonces logramos abrir la trocha, el transecto, para el conteo de animales. Entonces, cada vez que revisamos el transecto, cada 8 días, sí podemos mirar algunos animales como el venado, como la lapa, rastros de dantas, en fin, muchas aves también podemos encontrar por allá. Y hacemos con el cálculo de trampas para los que son los chipiros y tortugas. Eso fue no tan bueno porque no conseguimos una estrategia que nos apoye o que nos ayude también en la parte de investigación, aunque sí hemos podido tener algo de cacure, ¿no? Pero pensamos a mejorar también para ver la posibilidad si podemos capturar harto chipiro y saberlos controlarlos también y forzar un grano de arena a la nueva generación que viene detrás de nosotros. Y esa es toda mi palabra. Mi nombre es Jaime González, yo vengo de la comunidad Caño Raya. También estoy trabajando sobre el transecto y cacure y conteo de cachirre. Entonces, desde que comencé a trabajar con estos a investigadores y también entendí todo cómo se registran los animales, cuánto los pueden comer y cuánto que no pueden comer. Y yo sobre el cacure comencé a ponerlo en el río, comencé a cortarlo y marcar los cabezones de chipiro. Entonces yo entendí para contar cuánto chipiro hay en todo. Y sobre el transecto también hacemos también la trucha 4.000 kilómetros al día. En esa trucha comenzamos a contar los animales, cuántos animales hay en el bosque. Encontramos también, así como dije aquí, que encontramos, ¿cómo se llama? Dantas y venados y pajuil. Durante todos esos trabajos que hicimos, entendí también todo cómo se puede trabajar con eso. Investigación, todos esos animales, para saber también cómo se maneja eso. Y sobre el conteo de cachirre, recorrimos 4.000 kilómetros también, pero ahorita ya no podemos hacer más porque se secó el caño que siempre hicimos con el recorrido. Y no podemos hacer nada ahorita porque se secó el caño donde siempre hicimos el recorrido. Pero ahorita no sé cómo vamos a hacer para recorrer nuevamente. Tenemos que buscar otro sitio. Esa es toda mi palabra, no tengo más nada que decir.